Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a De Volea. No andamos muertos, andábamos de parranda y pues nos tocó la misma maldición que a Félix de Werber Tomorrow Crew, y vean en lo que me convertí, pero bueno. Pues aquí estamos, y como ya vieron en el título, vamos rápidamente a este pequeño tutorial sobre cómo ahorrarnos algunos dólares para la compra de FIFA 21. Básicamente dos pasos. En uno de ellos es conseguir el EA Pass, y con él vamos a tener descuentos prácticamente en todos los artículos de EA. Tiene un precio de $5 al mes, entonces lo importante es que nos suscribamos por un mes, y estos $5 pues se van, prácticamente salen gratis ya con el descuento que vamos a ver a continuación. Aquí estamos confirmando la compra y listo. Ya estoy suscrito a EA Play, entonces ya tenemos la primera parte. Al tener EA Play te dan 10% de descuento ya sobre todos los juegos de EA, que eso la verdad está bastante cool. Y la segunda parte es la que vamos a hacer ahorita, que es abrir el FIFA 20, que seguramente si estás viendo este video eres un adicto al FIFA como yo, y pues es probable que tengas el FIFA 20 si no puedes conseguirlo con alguno de tus amigos o algo así, porque entrando al Ultimate Team, no, de hecho entrando solo a FIFA ya viene ahí una promoción en la que si compras el FIFA desde ese link te dan un buen descuento, y es lo que vamos a aprovechar ahorita. Ya tiene un ratito ahorita que no lo había abierto, pero estamos preparándonos con todo para el nuevo FIFA. Ah, mira, aquí está. Voy a moverme tantito de lugar. Aquí está. Ahorren FIFA 21. Descuento de fidelidad en el juego. Reserva y obtén 10% de descuento en la versión Ultimate Edition. Esta versión la verdad es que sí está algo cara, son $99, pero lo que te traen, de hecho estaba haciendo los cálculos y vale prácticamente $80 si lo gastaras así en Ultimate Team, entonces se podría decir que estás utilizando ya de los $99, $80 en sobres, entonces está bastante bien, siempre y cuando no te pongas loco ahí a comprar más. Creo que es una muy buena opción si dices voy a comprar esta edición, pero ya no voy a comprar más sobres. Le ponemos aquí ahorren FIFA 21 y nos va a llevar directamente a la tienda. Vamos a esperar aquí a que abra. Y me voy a cambiar de lugar para acá arriba. Ah, miren la cara de Mbappé. Y aquí está. Vamos a seleccionar. Vamos a tener además... Bueno, ahorita les platico al final. Vamos a reservarlo. Y aquí es donde se van a ver los verdaderos descuentos. A ver. Aquí está. Vean, es la edición de $99. Pero por tener el EA Access y además el EA Play y además seleccionarlo desde FIFA, nos estamos ahorrando ya $20, que la verdad son bastante buenos. Está prácticamente saliéndonos al precio de la edición mediana, por así decirlo, del juego. Entonces está bastante bien, y pues aquí ya está $20 de descuento. Claro, aquí en México vamos a tener que pagar un poquito más porque... pues ha subido, bueno, hay impuestos nuevos de los cuales no nos podemos salvar, y vamos a checar aquí, de impuestos son $12, casi $13, entonces pues al final nos salió $93.95, pero esos $20 los hubiéramos gastado de todas maneras arriba de los $100 por los nuevos impuestos, entonces es lo que nos estamos ahorrando. Y ya nada más le damos aquí confirmar reserva. Y listo, ya tenemos aquí el paquete que podemos empezar a jugar en 21 días exactamente. Que de hecho con el EA Pass tenemos la ventaja de poder jugar 10 horas a partir del 1 de octubre. Que la verdad es bastante bueno. Además de que, como les comenté, los puros sobres que te regalan son equivalentes a $80. Entonces la verdad vale mucho la pena. Y pues esto es todo amigos por el día de hoy. Espero les haya gustado el video y les sirva mucho. Porque ahorita, como está la situación... algunos dólares que podamos sacar en este tipo de compras pues están bastante bien. No olviden suscribirse al canal y dejar su like, darle like a la página de Facebook e Instagram. Les agradezco mucho que hayan visto este video y de verdad espero que utilicen este pequeño consejo. Hasta la próxima amigos, bye.